tensa la situación actual en Bucaramanga. Agente de tránsito le habría lanzado un cono de señalización a un motociclista. Este perdió el equilibrio y murió en el acto. Daniel Felipe Ibáñez Martínez, el joven motociclista que perdió la vida esta mañana en la autopista mientras circulaba por el carril exclusivo del Metrolínea, al parecer intentaba evitar un control de tránsito realizado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Daniel Ibáñez era un joven empleado de una joyería, se acercaba rápidamente a su cumpleaños número 22 el próximo mes de octubre. Proveniente de Florida Blanca, actualmente estaba empleado en una joyería ubicado en Los Pinos, al este de Bucaramanga. De acuerdo a lo relatado por sus familiares, asistió al colegio Gabriela Mistral y había estudiado algunos semestres de topografía en el SENA, en la sede del municipio Dulce. Vivía con su madre soltera Isaura Ibáñez en el centro urbano de Florida Blanca y era el hermano mayor de tres hermanos más. Según lo que dijeron sus familiares, adoptó sus apellidos de su madre y su abuela Marina Martínez. Durante la mañana de este miércoles 5 de julio, distintos grupos de motociclistas han bloqueado diversas vías de esta ciudad como forma de protesta hacia la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, exigiendo una pronta respuesta por el fallecimiento del joven motociclista Daniel Felipe Ibáñez Martínez, de 21 años. Como resultado de estos disturbios, los servidores públicos del ayuntamiento tuvieron que evacuar las instalaciones gubernamentales. Por último, también se supo que este joven quería viajar a Estados Unidos. Este era el sueño de Daniel Ibáñez, el joven motociclista que murió en Bucaramanga. Que en paz descanse y mucha fortaleza a todos sus seres queridos.